Mi nombre es María Sol Sabiñón, soy docente de nivel inicial y en febrero comencé a trabajar en Colegio San José con la inauguración de las salas de 3 años. Realmente fue un desafío para mí, tanto lo profesional como lo personal. Transité los primeros días de marzo iniciando esta aventura con gran entusiasmo. Todo parecía perfilarse por un camino lleno de travesuras y un nuevo mundo por descubrir, pero solo llegué a compartir con los pequeños y sus familias el periodo de inicio, quedando luego suspendidas las clases por la emergencia sanitaria COVID-19. Un reto nuevo nos tocó enfrentar, donde el objetivo fundamental ante este episodio fue sostener y fortalecer los vínculos con las familias y con los niños, además de la continuidad pedagógica, buscando las mediaciones óptimas para poder desarrollar las unidades y proyectos didácticos a través de la virtualidad, adecuarnos y reinventarnos a la nueva forma de aprendizaje. Realmente fue un desafío lograr que las familias y los niños se adaptaran al mundo virtual y los medios tecnológicos, como también ajustar las actividades donde la propuesta fuera muy variada, integrada, divertida y con la posibilidad de que los niños y las familias lo realizaran con dedicación y esmero y sin ayuda nuestra, con los materiales que encontraran en casa. Sin dudas, teníamos que desempeñar un rol esencial, al igual que los padres, para que ambos fuéramos garantes y mediadores del aprendizaje, y utilizando el juego como actividad primordial para vincularnos con los niños, logrando aprendizajes significativos. Realmente fue una gran satisfacción al recibir día a día audios, videos e imágenes de lo que iban realizando, apreciando el gran entusiasmo en ellos, logrando un diálogo muy fluido, interactuando constantemente y reforzando el vínculo, tanto con la docente como con sus compañeros.